Injerencia en las opciones de vida que a futuro podremos tomar. Para ello, seremos rigurosos en el trabajo en el aula, desarrollaremos nuestras habilidades y nos esforzaremos por superar nuestras debilidades, cuidando nuestra disciplina, respetando las opiniones de otros y observando con actitud positiva nuestro comportamiento y el de nuestros compañeros. Porque este es un momento de síntesis de la etapa escolar. Y lo hace tan rico e interesante porque aquí está la síntesis de múltiples experiencias que ustedes vivieron en su niñez y también en esta etapa que ya se, en la que ya se vislumbra la adolescencia. Este es como un repertorio que tenemos como de emergencia, que lo hemos preparado mucho tiempo, ya venimos desde séptimo tocando así juntos, octavo que ya estamos. Y la canción, la primera, Los Jaivas, de Todos Juntos, es algo como súper simbólico, ya que nosotros el año pasado, cuando ellos estaban en séptimo, acá en el liceo se realiza un compromiso, un juramento, que es el juramento de Francisco Bilbao Barquín, y en esa ocasión se nos pidió que tocáramos esa canción. Entonces, en este momento que se está cerrando su ciclo de enseñanza básica, encontramos bonito volver a recordar esa canción, que nos una de nuevo. Y esperamos volver a tocarla en otra oportunidad, ya sea cuando salgan de cuarto ellos, no sé. Súper contenta, feliz, orgullosa de todos los niños en realidad, especialmente de mi hijo. Sigo acá en el colegio con otros más, él se va a cumplir otra etapa en otro lado, pero orgullosa y muy contenta también del establecimiento. Cumple con todas las expectativas que uno como apoderada pudiera desear. Y la verdad que nada, pues éxito a todos en esta nueva etapa. Yo rescato que fue divertido el año y muy entretenido, sobre todo. La pasé bien con mis compañeros y aprendí harto. Y ya, no, yo llegué como una persona y terminé como otra. Siento más que nada los profesores. O sea, se han portado excelente con nosotros. Fue un trato que necesitábamos, ¿ya? Que no veníamos de tan buenos colegios, entonces ese trato nos ayudó a progresar también bien como persona y académicamente. ¿Algún profe que quieras rescatar, al cual le quieras enviar algún mensaje? Todos, pero más que nada mi profe jefe y la profe Azucena. Cuanto menos seguir avanzando de acorde a la educación, seguir ampliando nuestro vocabulario tanto en conocimiento y en distintas materias, que es lo que ya nos da este liceo, lo cual en general uno agradece, que los profesores cambian mucho a uno. Uno puede llegar de A manera y sale de manera Z. A mí me han cambiado mucho los profesores, me han enseñado muchas cosas que yo no sabía, y es de lo que más estoy agradecido de este liceo y de los profesores.
Este es un espacio que yo le recomiendo a todo el mundo, porque aquí hacemos la educación, y la educación diferente, a donde todos tienen derecho a opinar, donde las cosas se hacen con el amor de los profes hacia los alumnos, y es una educación integral, una educación a donde estamos todos comprometidos. Yo a mis alumnos quiero decirles que los quiero mucho, y que esto fue un desafío siendo jefa de UTP y profesora. Eso. Son chiquillos que están constantemente expresándose, participando, manifestando sus sentires, sus inquietudes. Entonces yo creo que para nosotros es un desafío educarlos a ellos y poder trabajar con ellos, canalizar sus inquietudes. Por eso el mensaje también tenía relación con que ellos inician una etapa que es la continuidad de la anterior, sin embargo tiene características que la hacen única también, y donde ellos van a tener que profundizar, esmerarse más. Así es que me parece que eso es importante de señalar, de decirles, ¿no? Y a ellos les hace sentido, mucho sentido, porque también en el mensaje yo los conectaba con aquellas actividades o experiencias que ellos habían vivido hacía poco, y en la etapa escolar, en situaciones de escolares, de cotidianidad, y otras que hemos generado con ellos. Entonces hay mucha relación, mucho sentido. No olviden que la vida es un continuo aprender cada día, de ustedes mismos como de las personas que interactúan con ustedes, sus amigos, familias, comunidad y entorno. Hoy celebramos el esfuerzo de todos, los que formamos parte de este liceo, pero fundamentalmente celebramos el esfuerzo de nuestros alumnos que culminan una etapa. Porque la vida no siempre es fácil, las cosas no siempre son las que parecen, y como escribió el gran autor Ciro Alegría, el mundo es ancho y ajeno. Y nosotros, los que lo conocemos, y hemos podido guiar alguno de sus pasos, esperamos que la realidad de sus sueños recorran todo cuanto puedan de este mundo que los espera. Los espera necesitado de su gentileza, sediento de su verdad fresca y renovadora de vicios y abusos. Falto algunas veces de ilusiones que ustedes tienen de sobra. Un mundo que espera por ustedes. Son jóvenes, plenos de cualidades, que ya bien conocemos. El llamado es a vivir con alegría cada uno de los momentos que la vida les espera. Pasar presto los instantes poco gratos. Vivir la nueva etapa de manera sensata, reflexiva y con altas expectativas, las mismas que nosotros tenemos con ustedes. Con la misma confianza que hemos depositado en ustedes y sus fortalezas, los esperamos el 2017 al inicio de un nuevo ciclo. Gracias.